la señora Esperanza. Señora Esperanza, deje de gritar, que le van a tirar uno por acá. Te digo. No, mejor le calmo, que hace que te quite. Es que se dio por vencida. Sí. Entonces me voy a lanzar. Y te voy a lanzar para arriba. Por si no tuvo oportunidad de leer el cartelito allí, esto fue en Barquisimeto, en Venezuela, este fin de semana. Y por cierto, hubo decenas de arrestos, varios reportes hablan de más de 60 personas en episodios como este, por ejemplo. Disparándole, te están lanzando triqui-traqui. Le digo bienvenidos a nuestros invitados. Cristal Avilera, comunicadora y actriz venezolana, gracias por acompañarnos, un gusto tenerte aquí. Gracias, Pedro, gracias a ustedes nuevamente por invitarme. Un placer. El doctor Leonardo Enríquez es profesor de cirugía de la Universidad de Miami, es vicedirector del Departamento de Cirugía del Hospital Jackson. Señor, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto. Publicista, experto en mercadeo político, el señor Aquiles Este nos acompaña. Señor, buenas noches. Seguro. Muchas gracias. Doctor, arranco con usted porque uno de los fenómenos que reportamos el viernes incorpora novedades. Había 8 personas muertas, ahora se habla de por lo menos 10. Y se saben los síntomas, pero no se ha establecido cuál es la causa específica o por lo menos hay ciertas discusiones sobre eso. Mientras el gobierno, a estas muertes ocurridas, sobre todo en Maracay, las llama terrorismo mediático. ¿Qué nos dice? No tengo palabras para responderle esa pregunta, pero lo que parece es que esta gente está tratando de esconder algo que se tiende a convertirse en una gran epidemia terrible, porque no sabemos cuánto tiempo tiene esta gente enferma, quiénes están a su alrededor, si están protegidos o no, si se les hizo autopsia o no se les hizo autopsia a esta gente, por si están en contra de que se informe, probablemente estén también escondiendo la posibilidad de hacerle lo que se debe hacer. Porque hoy tengo entendido que el doctor Natera, creo que se llama el presidente de la Federación Médica Venezolana, que lo llamaron, le dieron toda clase de insultos, en lugar de unirse a ellos y preguntarle qué es lo que ellos opinan de esto. Pero entonces tienen esta serie de ignorantes en el gobierno que están tratando de descifrar qué es lo que está pasando y a lo mejor ni siquiera caso le están haciendo, o si le están haciendo lo tienen bien escondido para que no se sepa, como si esto fuera la manera de tratar un problema que puede ser serísimo, porque esto, póngale que fuera una epidemia como esa en el África, del Ebola, que ocurre eso en Venezuela, algo así, y cero protección porque no se están cuidando, bueno, pues una cantidad de muertes muy grande ahí, si no se están tomando las medidas necesarias, ¿no? El director del Colegio Médico, pusimos aquí sus declaraciones, estableció que estaban descartando algunas cosas, estaban buscando las razones, lo que está confirmado es que la gente murió. Pero resulta que el régimen, aquí les habla de terrorismo mediático, y tarde o temprano le tiene que estallar en la cara esto cuando simplemente sabemos que están las personas muertas y no se puede tratar de tapar en este caso lo que puede ser una epidemia con un dedo. Bueno, la semana pasada comentábamos aquí en el programa justamente que Venezuela estaba a las puertas de una crisis humanitaria, porque a lo que refiere el doctor se suma la monstruosa escasez de más del 60% de los medicamentos básicos que requiere la población. De modo que esta probable epidemia cae en ese contexto. Entonces esta gente está tapando el sol con un dedo, con represión, con propaganda, y las cosas ya no están, como decimos en Venezuela, la masa no está para bollo, la gente está muriendo, ya hay 10 muertos a causa de esta curiosa enfermedad, y lo trágico del problema
es que la comunidad internacional, insisto, está pendiente de problemas angustiantes, sin duda, como los que están sucediendo en el Medio Oriente y en la crisis en el este de Ucrania, pero Venezuela está fuera del radar de los medios. Estos problemas no se tratan en los medios. Uh-huh. La escasez es monstruosa, el hambre, la delincuencia. Tú hablabas de 200 mil muertos en Siria. Uh-huh. En Venezuela ha habido 300 mil muertos a manos de la AMPA en los últimos 15 años. 300 mil muertos son los habitantes de una ciudad mediana. Claro. Entonces, esas son las proporciones de lo que está pasando en Venezuela. Y el gobierno sale y dice, no, se están matando entre ellos. No, es una cosa de verdad. Es un gobierno totalmente orientado a la propaganda. Claro. La gestión pública no es su tema, ¿cierto? Y todo lo resuelven con propaganda y con represión, como acabamos de ver en las imágenes ahora más temprano. Otro tema y va a una especialidad del doctor Enríquez, porque resulta, y escuché un par de comentarios de pésimo gusto de integrantes del gobierno venezolano, porque ahora también entre la escasez están los implantes para senos. Y alguien dijo, entonces las oligarcas no se van a poder agrandar los pechos. Y resulta que, en algunos casos puede ser para razones estéticas, pero en muchos casos la razón estética está basada en una necesidad producto de que personas con cáncer de seno son operadas y requieren en el proceso de reconstrucción ese tipo de implantes. Resulta que eso tampoco está y hay muchas operaciones que no se pueden hacer, doctor. La manera más frecuente hoy en día de hacer reconstrucciones mamarias es utilizando implantes, llámese expansores seguidos de implantes o llámese implantes de entrada. Le puedo decir, como dicen, from the horse's mouth, porque me lo acaba de comentar un cirujano plástico de Venezuela que me dice, gente que gana probablemente más dinero que la mayoría de los médicos que no son cirujanos plásticos. Y dice, no estoy comprando dólares, pero estoy comprando prótesis en el extranjero porque no tengo cómo ponerle y es mi modo de trabajar. Claro. O sea, que no hay ni siquiera eso, que estos tipos son unos totales ineptos para... ¿Cómo se siente una mujer cuando escucha un comentario de eso como los que han hecho sobre el tema de los implantes? Mira, muy preocupada. Realmente, ¿qué se puede esperar de un gobierno que nos ha denigrado hasta lo último que se puede denigrar un ser humano? Yo creo que el que se tienda a banalizar el tema de las prótesis no es sino una raya más para un tigre, porque en Venezuela se sabe muy bien que la cirugía plástica es algo del día a día, porque mucha gente, inclusive de otros países, va a operarse allí por razones estéticas. Pero también se sabe del repunte de las cifras de pacientes que han ingresado a clínicas por problemas de enfermedades de tipo cancerígena. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es posible que se le reste la importancia a un problema de salud de este tipo? Y no solamente el tema de la prótesis como tal, sino el tema de la enfermedad, de la epidemia nueva, entre comillas, a la que se está enfrentando la población en Venezuela completamente desarmada, Pedro. Mira, yo tengo mucho miedo porque tengo toda mi familia allá, mis amigos. Y una persona que medianamente se tome el trabajo de leer un poquito, que es lo que yo creo que no hace el presidente Nicolás Maduro, porque yo creo que él ni la prensa la lee, o al menos, bueno, no sé, será que como vive en un mundo paralelo, él espera que venga el pajarito y le diga las noticias. Ese pajarito, pues, le dirá lo que él quiere escuchar. Pero en Venezuela la gente se está muriendo de mengua, como lo decimos criollamente. Uh-huh. No hay insumos, no hay medicamentos, no hay ni siquiera la respuesta a saber qué está pasando con nuestra población. Si tú buscas en internet, no hay que ser médico, no hay que ser especialista, vamos a meternos en una computadora y vamos a buscar cuáles son los síntomas del ébola, cuáles son las características de esa enfermedad y vamos a ver cuáles son las características que se están presentando con esta epidemia a la que no le han dado nombre todavía en nuestro país. Por supuesto, quiero, para que no se asusten los televidentes, no estamos diciendo que lo que está en Venezuela es el ébola, está estableciendo un ejemplo. Es una comparación. Claro. Simple y es todavía una epidemia, según entiendo. Sí. No, es una cosa, bueno, sí. Lo malo es que no hay información porque todo lo esconden, pero si esto pareciera que esto se salió de los límites de lo que ellos podían cerrar, pero tengo entendido que cerraron un hospital, o sea que aquí hay un problema bien serio que está tratando de taparse como que si fuera un problema mediático, pero no lo es. Pero los síntomas esos que uno lee, de lo poco que se puede leer de lo que hay, es preocupante porque por las cosas que suceden, por las cosas que tienen esos pacientes, pareciera ser o que esto es una cosa viral, lo cual puede ser sumamente peligroso, o es algo de tipo una toxina de algo que ingirió esta gente si es que está en la misma zona. Claro. Entonces, pero como falta ambas información, cosas son muy preocupantes. El problema básicamente es que cuando el gobierno dice algo, la realidad es todo lo contrario. Porque cuando el presidente Chávez estaba agonizando, decían que ya estaba bien. Ahora se está muriendo la gente y dicen que no pasa nada.
Nos estamos muriendo, si no es porque nos matan en la calle, el hampa, la delincuencia que tiene el moño suelto. Entonces es una enfermedad que no tiene nombre. ¿Cómo es posible que salga Tarek El Aissami a solicitar... Gobernador del estado de Aragua. Gobernador del estado de Aragua, a solicitar que le abran una investigación al presidente de del Colegio Médico del estado de Aragua por haber difundido una información que es cierta. Claro. La población tiene derecho a estar enterada de lo que está pasando. Pero el problema es que preside ese régimen un personaje tan alucinante que mientras crece la preocupación, él ni siquiera puede lidiar con un verbo. Por ejemplo. Mientras más pasa el tiempo, más se agigantará el nombre de aquel hombre que refundó la patria. Son una nueva expresión que no sabemos si tiene que ver con ají y algún producto que va después, pero agigantará la figura de ese hombre, buscamos y no está en la Real Academia. Ahora, sí tiene tiempo Maduro para anunciar demandas para personalidades prestigiosas a las que acusa ahora de ser uno de los instigadores del complot del imperialismo, y este es un profesor en la Universidad de Harvard. Es un profesor venezolano que ha tenido que recibir la desgracia de los rayos acusadores de Nicolás Maduro. Lo encontramos en Europa y nos habló de lo que piensa. Yo creo que el presidente Maduro está reaccionando como él tiende a hacerlo. Cuando hay problemas que son causados por él, él busca a los enemigos en los lugares más exóticos habidos y por haber. Él explica la causa de los problemas del país en términos de conspiraciones y amenazas. Por ejemplo, él dice que el problema de inflación y desabastecimiento de Venezuela está causado por una guerra económica, que el problema de cortes eléctricos está causado por un sabotaje eléctrico, y que este problema de dificultad de divisas y de acceso al financiamiento internacional es consecuencia de una conspiración internacional. Todo eso en realidad es consecuencia de un modelo económico fracasado que él ha estado tratando de implantar en el país, o que él heredó un sistema que ha fracasado, y en vez de arreglar el sistema está buscando chivos expiatorios en otros lados. Aquiles Este conoce muy bien al profesor Ricardo Hausmann y, por lo que tengo entendido, es tal vez la figura más lejana posible a un conspirador para derrocar a un presidente, ¿no? Profesor Hausmann ha dicho una cosa muy concreta, porque ahora en octubre el gobierno del Senado tiene que pagar poco más de 5 mil millones de dólares en vencimientos de deuda. El punto es que el profesor Jaume ha dicho, Ricardo ha dicho, que el dilema para el gobierno es el siguiente. Y esto cae precisamente en la crisis humanitaria que estábamos hablando más temprano. La situación es la siguiente: el gobierno o paga la deuda o desatiende a millones de venezolanos que están en la penuria, porque no van a tener divisas para comprar los bienes más básicos, los servicios más básicos, de los cuales disfrutan hasta los países más pobres del mundo. Entonces, él ha puesto el dedo en la llaga y ha recibido insultos, ha sido objeto de la clásica acusación de que está conspirando, que ya uno le conoce a estos gobiernos que solo resuelven las cosas con propaganda. Seguiremos conversando. Lo que me quiere decir es súper breve. No, básicamente, pues pesa más, tiene más peso una pluma que una espada. Y obviamente aquí el intelecto contra la brutalidad y el dominio completo de los medios comunicacionales y de las armas que hay en nuestro país. Eso simple y llanamente es lo que quería agregar. Broche de oro para el segmento. Un gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Doctor, le pido si se queda para hablar del éxodo de la misión cubana médica, que parece que no ha sido tan exitosa como dice el régimen. Aparentemente. Ya regresamos y vamos a hablar de eso. Los dejo con un anuncio dramático del primer ministro británico David Cameron. So I would say to everyone voting on Thursday, please remember, this isn't just any old country. This is the United Kingdom. This is our country. And you know what makes us truly great? It is not our economic might or our military prowess. It's our values. British values, fairness, freedom, justice. The values that say wherever you are, whoever you are, your life has dignity and worth. The values that say we don't walk on by when people are sick. We don't ask for your credit card in the hospital.
We don't turn our backs when you get old and frail. We don't turn a blind eye or a cold heart to people around the world who are desperate and crying out for help. This is what Britain means. This is what makes our country, yes, the greatest on earth. And it's why millions of us could not bear to see that country ending for good, forever, on Friday. ¿A quién le habla? Le habla a los habitantes de Escocia que el jueves votarán en un referéndum que, de salir afirmativo, eliminaría del Reino Unido la presencia de Escocia y, según Cameron, destruiría de alguna forma lo que ha sido la historia del Reino Unido. Las encuestas hablan de que están muy, pero muy parejos el sí y el no. Lo que es sí seguro es que al volver hablamos de la misión médica cubana en Venezuela.